Margarita Ledesma es socia de la Cámara de Comercio de Quito con su empresa Italcom, que se dedica a la importación de productos italianos desde hace 20 años. Importamos vinos, licores, productos alimentarios como el prosciutto de Parma, queso parmigiano reggiano, óleo de oliva, pasta, tomate en lata y muchos más. Y también últimamente ingresamos a nuestra línea vinos italianos, argentinos y chilenos. Margarita está ligada también por su esposo al restaurante La Brichola, que ahora tiene dos locales en Quito y anuncia una sorpresa. Un local nuevo, estupendo, muy bonito. Actualmente tenemos también un punto en Cumbayá que está muy bonito, les invito a que visiten, tiene espacio verde, tiene bastante parqueadero y el de Quito que está en la Toledo y Cordero. Conoce bien los servicios que presta la Cámara de Comercio de Quito y destaca alguno de ellos como los cursos de formación. Se muestra optimista respecto del 2010, aunque le inquietan los problemas nacionales. Lo veo con un poquito de problemas en el sentido de todas las leyes, las salvaguardias, pero hay que seguir adelante, ¿no? Hay que seguir adelante y ver hasta dónde podemos llegar. En todos estos problemas que hemos tenido con la Comixi, nosotros como importadores de vinos y licores, nos hemos sentido muy beneficiados, nos han ayudado mucho en la Cámara de Comercio, nos han dado un apoyo invalorable.